Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Muy bien. Vamos a dar inicio ya a una de las últimas clases, ¿verdad? Ya con esto nos quedarían solo tres clases y estaríamos culminando pues el curso de Excel Intermedio. El día de ahora vamos a hacer como una breve introductoria a lo que son los tipos de tablas que tenemos, considerando de que tenemos tablas normales con las que trabajamos cotidianamente, tablas avanzadas y tablas del tipo dinámico con las que hemos esperando cerrar con lo que esperamos cerrar al final del ciclo, al final del curso. Entonces vamos a descubrir por acá unas situaciones que nos van a ayudar a salir adelante. Permítame corregir acá. No sé si me ayudas con tu micrófono, Douglas. Sí, yo lo pongo en silencio. Gracias. Ahorita les comparto la hoja al WhatsApp.
Aquí está la encuesta y acá está la O. Solo quiero validar. Ahora sí, ya la tienen acá. Muy bien, entonces veamos la clase de ahora, ¿verdad? Ya vemos unos cuantos más. Y ya aguanten, aguanten, solo faltan tres clases. Bueno, la tabla tradicional que conocemos es la que nosotros construimos cuadriculando un rango de celdas, digitando la información, haciendo los cálculos cotidianos, que pueden ser las cuatro operaciones básicas, o dependiendo de lo que vayamos manejando, pues ir colocándole las funciones o las fórmulas que tenemos. Acá tenemos, bueno, en todas las tablas que nosotros hemos trabajado, pues les he ahorrado el tiempo de la digitación, ¿verdad? Porque todas estas tablas surgen de dos formas. O copio y pego de alguna, o imito alguna información que tenga en algún libro, en algún catálogo. O alguien que la haya trabajado, o me toca hacerla desde cero. Entonces, luego tenemos que le vamos creando o le vamos dando situaciones de forma como para que se pueda mejorar la parte de la lectura, se puede ver más presentable, se puede ver más agradable a los reportes que vayamos enviando o presentando, pero todo eso se va haciendo de forma manual. Por ejemplo, en este caso, vamos, por lo menos la versión que estamos manejando recientemente, me permite hacer análisis rápido sobre las tablas, trabajar, digamos, aprovecharnos del formato como comentario para poder agregar imágenes representativas. Y por ahí situaciones para crear, digamos, atajos como un gráfico, formatos condicionales, etcétera, etcétera. Entonces, por el momento, vamos a trabajar esta tabla. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vean, la voy a copiar. Y la voy a pegar justamente en la misma ubicación, C15. Aquí, ¿verdad? Ah, perdón. Y vamos a darle un tipo de pegado de lo que aprendimos ya en otros módulos, que dice mantener el ancho de las columnas para que pegue que pegue una tabla similar a la que ya tenemos. Bueno, no lo voy a poner a estar, digamos, digitando esa información o coloreando, la verdad, sino que recuerden que esto tendría un fondo de esta forma, miren, tendría un aspecto de esta forma, así, y nosotros poco a poco la vamos a ir construyendo al gusto o a la necesidad que busquemos. Entonces, por acá voy a
a calcular el total de cada una de las ventas o de cada uno de los valores de la siguiente forma. Vean, ocupamos la función suma y sumamos solo las cantidades numéricas. Al arrastrar, va a ocurrir una situación que se pierde el formato. Aunque no me lo crean, aunque les parezca absurdo o ridículo, en situaciones laborales hay personas, hay jefaturas que se molestan por este tipo de situaciones por no llevar un orden estético de lo que estamos trabajando. Entonces, para eso creo que ya aprendimos que calculamos el pegar como fórmulas. Ahí solo me pega las fórmulas y no se pierde el formato. El ingreso total lo vamos a calcular por el valor total, por el precio unitario, y de la misma manera hacemos el pegado de fórmulas. Obtenemos los totales por cada columna. Como estos valores que están acá son del mismo tipo, lo puedo arrastrar. Igual aquí lo puedo arrastrar, pero aquí también sí lo puedo arrastrar. Pero acá, ¿verdad? Aquí lo puedo arrastrar, pero se me va a perder el formato número. Selecciono este rango, clic derecho, formato de celdas, número y utilizo separar por miles, ¿verdad? O sea, que me aparezcan las comas separadas por miles. Todo esto debe de ser ya un paso para nosotros, porque ya manejamos o ya hemos cruzado, o en todo caso nos tenemos que poner como al día con esta herramienta. Entonces hemos complementado una tabla y lo que quiero que prueben y lo que evalúen, agregado a que te tuvieron que haber digitado toda esta información, es la cantidad de movimiento que hemos hecho o de clics para por lo menos poderla llevar como la tengo actualmente. De lo que hemos trabajado ahorita, hagan ustedes el total de los bultos, el ingreso total en dólares, hagan las sumatorias, transformen estos valores en separados por coma con el formato de celdas y cuando lleguen a esta parte, me avisan para que sientan como la cantidad de clics que estamos dando. Me confirman al llegar al resultado final.
Gracias. Uno más para avanzar, por favor. Bien, lo que ha mandado Sandra, ¿verdad? Sandra Cardoso. Ok, entonces veamos las siguientes partes. Miren, vamos a descubrir poco a poco ciertas situaciones. Por ejemplo, quisiera poner acá un formato de celda. Acá, al seleccionar, por ejemplo, la columna, me habilita este menú que me da formatos de celda, gráficos, totales, ya lo vamos a ocupar cada uno de ellos, trabajarlo como tabla, esa información, trabajarla como tabla avanzada o tabla dinámica. La diferencia entre una y las dos es que la tabla dinámica, la tabla avanzada, perdón, es como una baby tabla dinámica, mini gráficos, y por ejemplo, si queremos hacer un gráfico, elijo un estilo y ya de una manera rápida puedo tener un gráfico respecto a esa columna, ¿verdad? Solo lo termino de configurar. Si no, también puedo tener un mini gráfico. Este se hace sobre la columna. Podemos también darle formatos condicionales. Y por ejemplo, voy a borrar este valor de acá. Miren, voy a borrar este valor de acá. Voy a seleccionar. Le voy a dar acá y le voy a decir totales, sumar. Bueno, entonces sería para tenerlo mejor acá, ¿verdad? Totales, sumar. Y ya puedo tener atajos que me reducen la cantidad de clics. No sé si lo lograron ver. Practiquen eso ahorita, pues. Bueno, primero sería preguntarles si tienen esa herramienta que les acabo de mencionar. ¿Quién no la tiene? Levante la mano. ¿Quién no tiene esa herramienta? Levante la mano así. ¿Quién no la tiene? No, ni la mano van a levantar. Levante la mano quien no la tiene. Bien. Veamos otra parte. Miren, cuando nosotros hacemos filtros, por ejemplo, colocamos un filtro. Por decirles algo, voy a colocar aquí los totales. Miren, voy a crear una tabla de totales. Aquí. Y acá le voy a poner totales, acá le voy.
Y nos vamos a apoyar con la función suma, ¿verdad? Y tengo estos totales. Permítanme que aquí está como texto. Si ustedes notan, aquí está como texto. Lo voy a poner general. Ahora sí, sumo totales. Y aquí lo voy a pasar a módulo. Entonces, vean. Si nosotros filtramos, imagínense una gran cantidad de datos, ¿verdad? Si filtramos, digamos que lo filtro por código PTDO 007, la información de PTDO 007 es esta que está acá. Pero esta tabla de aquí o esta parte de aquí que puede estar arriba o puede estar abajo, bueno, primero, si está abajo, con el filtro se me oculta. Y dos, si la pongo arriba, el dato que aparece aquí no está en concordancia con el dato que aparece aquí. Entonces, aquí porque solo hay un dato, pero imaginémonos que me pareciera unos 25 datos, nosotros muchas veces podemos creer que lo que está acá es el dato de la sumatoria de ese filtro que he hecho. Entonces, para que tengamos una información más confiable, podemos trabajar lo siguiente. Miren, voy a reproducir otra vez la columna, la fila, perdón. Y aquí, en vez de ocupar la función suma, vamos a ocupar una función como universal, que se llama subtotales. Estos subtotales, la función se llama subtotales. Y tiene como un número, ¿verdad? Tiene como un número. Ese número indica, por ejemplo, que si le doy el número 9, le digo punto y coma y le selecciono el rango, cierro, ¿verdad? Este número 9 significa que va a aplicar la función suma. ¿Por qué va a aplicar la función suma? Porque aquí tienen el catálogo. Miren, ahí tienen el catálogo. Si ustedes quieren colocar ahí promedio, contar, el máximo, la desviación, la suma, aquí aparece como una repetición de funciones, solamente que tiene un valor más grande. Se me ha escapado, pero al final casi llegamos a lo mismo. Se me ha escapado porque esta es la diferenciación. Pero, por ejemplo, si yo quiero colocarle que sume esa columna, le coloco el código 9 y le coloco el rango. Entonces le doy enter. Vamos a llegar al mismo resultado, pero la ventaja es que vean cuando aplico un filtro, la información que está acá está acorde al total que debería de arrojar. En cambio, acá me está arrojando siempre el total de toda la tabla. Entonces puede ser una opción para que cuando manejan tablas grandes, que a eso vamos, ¿verdad? A eso vamos, por eso son las tablas dinámicas. Puedan utilizarlas para que no, digamos, tengan información más certera con lo que estamos trabajando. ¿Se ha logrado ver? Si se ha logrado ver, reproduzcan estas dos columnas, estas dos filas, una con la función normal y la otra con la función subtotales. Y me confirman.
Tratemos de interactuar con esas subtotales. Ingeniero, ese 9, ¿qué es? S9 significa que es la función sumar, mira. Por ejemplo, si me pongo aquí, permíteme. Acá, por ejemplo, me está dando la lista de lo que, o sea, según el número que elija de esa Ah, lista, lo que, es lo que me va a elaborar. sí, de esa lista es el número ocho. Bueno, gracias. Podría poner el cursor en totales. Solo que en el F13. Aquí hay una sumatoria normal. Ah, va. Bien, creo que hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Miren, otro truquillo que les puede servir mucho para
Para cuando ustedes manejen algún Cardex o manejen algún tipo de información infográfica que les ayude a tener un poquito más de control. Por ejemplo, si ustedes ven acá, esta tabla presenta como la información de unos productos alimenticios. Por ejemplo, vamos a buscar frijoles negros aquí en Internet. Sí, vamos a buscar acá una imagen que diga frijoles instantáneos. Vamos a más imágenes. Voy a bajar esta imagen para hacerla neutra. Así no hacemos propaganda a nadie ni a nada. Siempre, una vez no nos paguen, pues no podemos promocionar nada. Entonces, vamos a capturar un comentario, ¿sí? De la siguiente forma. Le doy clic a donde quiero colocar esto, ¿verdad? Le digo comentario. Perdón, nuevo, sería nueva nota, perdón. Voy a borrar ese nombre. Voy a darle clic acá, vean, y le voy a dar formato de comentarios. Aquí en formato de comentarios me voy a ir a columnas y líneas, color, efectos de relleno y aquí busco imagen. ¿Me han seguido hasta acá? ¿Quieren que se lo vuelva a repetir? Bien, les decía, ¿verdad? Creo la nota, le doy clic sobre el borde, luego clic derecho y le digo formato de comentario. Nos ubicamos en colores y líneas, color, efecto de relleno y acá me permite subir una imagen. Nada más basta con ir a seleccionar la imagen donde la guardamos. O incluso la podemos buscar directamente de internet o de un OneDrive, pero como nosotros la guardamos en un archivo de la computadora, nos vamos al escritorio, que es donde está guardada. Acá la tengo. Le damos insertar y ya me aparece la imagen que en teoría hace referencia a lo que tengo ahí escrito, ¿verdad? Lo que tengo, perdón, lo que tengo ahí digitado. O sea, no le van a poner una foto de un automóvil y están hablando ahí de frijoles, ¿verdad? Entonces le doy a aceptar, aceptar y vean lo siguiente. Entonces cuando el usuario se posicione por acá, le va a aparecer la imagen del producto que estamos ahí relacionando. Un truquillo que les puede servir para hacer un poquito más, sea, con un poquito más de detalle, ¿verdad? Salud. Muchas gracias.
Vamos a ver. Perfecto. O sea, por ahí tienen unos tips, ¿verdad? Tienen unos tips. ¿Qué más está trabajando? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Alguien más que mande evidencia? Muy bien, entonces avancemos. Acá hemos trabajado las tablas básicas con algunas
algunos tips, algunos truquillos, ¿verdad? Que nos va a permitir hacerlas más rápido y poderlas trabajar de una manera más, más certero, que nos den información, o sea, cuando sean manipulables, ¿verdad? Porque estas tablas más que todo se manejan cuando ya estamos teniendo un valor definitivo. Pero creemos ahora una tabla del tipo avanzado que me ayude todavía un poquito mejor. Vamos a traer una copia de acá, ¿vean? Vamos a traer una copia hasta acá y la pegamos con respetando el ancho de las columnas, ¿verdad? Pero como se supone que esa tabla la tuvimos que haber creado, digitado y todo lo demás, quiten el relleno, yéndose al barrilito, le colocan sin relleno y a todo le colocan un texto o una fuente negra y la cuadriculan de manera uniforme. ¿Por qué? Porque cuando apliquemos la tabla avanzada, para que podamos percibir las propiedades que tiene la tabla avanzada. ¿Sí? Lleguemos a este nivel, por favor. ¿Me confirman cuando hayan llegado a este nivel? Ya. Bien. Entonces, lo vamos a tra bueno, para crear la tabla avanzada, seleccionamos la tabla o una parte de la celda de la tabla, nos vamos a insertar y luego aquí le damos tabla. O lo podemos hacer con lo que hemos aprendido recientemente. Seleccionamos la tabla, le damos clic sobre este análisis rápido o lo podemos llamar así, miren. Selecciono, control Q, me llama a ese menú y aquí donde dice tablas, le voy a decir de este tipo, tabla avanzada, porque esta sería una tabla dinámica. Ya la vamos a ver de manera general por el día de ahora. Le doy clic a la tabla y ya me ha creado una tabla de esta especie. Aquí donde dice estilo de tabla, busco la de mi gusto o preferencia. Por ejemplo, le vamos a dejar esta que está aquí. Y ya puedo crear una tabla avanzada. ¿Cómo la diferencio de una tabla normal? Porque si ustedes pueden notar, aquí dice nombre de tabla. Vean, aquí voy a utilizar un nombre breve. Le puedo poner todo en minúsculo, ¿verdad? Tab, punto. PT, le voy a poner tabla de productos. A ver si me deja pasar con ese nombre. Si me permite trabajar, si me permite pasar, perdón. Y tenemos que ese va a ser el nombre de una tabla y cuando apliquemos alguna, digamos, apliquemos el nombre, perdón, la fórmula para, perdón, el rango en una fórmula, podemos ponerle nada más el nombre. Ya lo vamos a ver. Entonces, una de las características que tiene las tablas es que no necesito tener una fila de totales. Se la voy a volar y nos quedamos solamente con los valores. Vean lo que ocurre. Voy a ocupar acá la fórmula de sumar. Se recuerdan que habíamos sumado esto, ¿verdad? Le voy a dar suma, el rango. Y le voy a dar enter. Basta con hacerlo en la primera fila y se me reproduce en las siguientes filas y sobre todo me respeta el formato que lleva la tabla. Le voy a cambiar de tipo de datos a esto.
Pero antes de que lo mande a trabajar esto, voy a hacer el total, multiplico esto por esto. Antes de mandarlos a trabajar, analicemos cómo actúa o cómo corre esta tabla. Lo que hace, si ustedes notan, le coloca entre corchetes el nombre de la celda que estoy afectando, posterior a un símbolo, posterior a la arroba, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Estos corchetes implica que está haciendo un trabajo de matricial. Solamente quédense con eso porque es algo un poquito más avanzado, ya casi es programar. Como se puede comprender algunas cosas, como no se pueden comprender en el aspecto de que habría que ser programador para comprenderlas al 100. Entonces, lo que está ocurriendo es que la sintaxis de la fórmula viene dada por corchetes, arroba y el nombre de la columna. Por eso que cuando creemos tablas avanzadas, el nombre de la columna debe de ser un poquito breve, porque si ustedes le ponen un nombre demasiado largo y hacen funciones o fórmulas demasiado largas, se le va a complicar un poco el manejo de la información. Entonces, antes de ahondar más con esto, construyan la gráfica avanzada, la tabla avanzada y reproduzcan esta fórmula de acá, por favor. En la J15 le puso el producto. Este le puse, multipliqué esta de aquí por el precio. Precio unitario por total. Y eso que me automático me hace las demás operaciones porque le puse nombre a la tabla. No, porque has transformado, has creado una tabla avanzada. Nada más por eso. O sea que lo puedo dejar sin nombre. Sí, le puedes dejar tabla 1. Si tú te satisfaces ese nombre y no te genera conflicto, le puedes dejar así. Ok. Bien, sigamos trabajando entonces, sigamos trabajando. Entonces, digamos, vean,
al darle clic sobre la tabla, se me habilita el menú diseño de tabla y acá ustedes pueden, quizás entre lo más importante, elegir la fila de los totales y aquí con la función subtotal, se recuerdan lo que acabamos de ver hace poco, puedo obtener los valores, aquí está, miren, subtotales, solo que aquí me agarra el código 109. Digamos, si acá quiero tener el máximo, el mínimo, el promedio, un recuento, o qué sería una suma. Entonces acá puedo trabajarlo con esto. Si ya no lo necesito porque necesito agregar más filas, quito la fila de totales, le doy clic acá en la última fila y con el teclado le doy tab y me agrega una nueva fila con todo el formato que ya tenemos. Ya no necesito volverlo a colorear, volverle a poner el mismo tipo de datos, sino que me captura las mismas propiedades del anterior. Y solo comienzo a digitar la información, copiar o pegar, o digitar la información que voy a ir reproduciendo. También vean una parte, ¿verdad? Ya para terminar, vean una parte, le voy a dar clic acá, me voy a ir a insertar, y aquí donde dice segmentación de datos, puedo elegir como un filtro. Vamos a elegir, por ejemplo, el código como filtro. Lo puedo poner acá. Le puedo dar un color de que combine con la tabla, ¿verdad? Aquí arriba, mira donde dice columnas. La puedo dividir en columnas si lo quiero hacer más pequeño. Aquí. Le puedo dar ancho y alto, ¿verdad? Este, y al darle clic, por ejemplo, ya me arroja como un filtro un poquito más elegante, ¿verdad? Un poco más elegante. ¿Lo han visto? Trabajemos esto último. La tablita que sacó de último casi viene siendo ya como una tabla dinámica, ¿no? Casi, casi, Víctor, pero yo le llamo baby dinámica porque ni es común ni es dinámica todavía. Pero es parte como se viene conjugando toda la matriz, por decir algo, la tabla que ya tiene reflejada donde están todos los datos. Así es. Lo que pasa es que la tabla dinámica, Víctor, vos la construís, en cambio aquí ya está construida. O sea, actúa sobre la base, actúa sobre la tabla madre. En cambio, con la tabla dinámica, como ya lo vamos a ver entre hoy y mañana, tú agarras la tabla madre, te abre, te manda para otra hoja y ahí la comenzás a construir sin dañar la tabla madre o la tabla y la base de datos, como la querás llamar.
Son como recuadros que usted lo va ordenando de acuerdo a lo que quiere que le vaya apareciendo en cada cuadro, como subcuadro. Así es, correcto, así es. Por eso que esta clase ha sido así como de una manera secuencial, ¿verdad? Llevarle de lo normal que tenemos, pasarnos a la avanzada y les voy a dar un preámbulo rapidito de la tabla dinámica para que mañana y pasado lo veamos en conjunto. Dice que estoy notando algo. Quiero ver que según esto. Revisó las tareas, que parte de las tareas logré hacer un poco. Era un adelanto. ¿Cómo? Perdón, Víctor. Adelanté un poquito en las tareas, le dije, no sé si revisó el avance. Sí, Ah, en la plataforma. en la plataforma. Mire, estoy notando que el curso se acaba el lunes, ¿verdad? Así es. No se acaba el viernes. Y yo había reservado mesa allá en la Pampa para el viernes. Lo vamos a tener que cancelar. Lástima. Sí, el curso se acaba el lunes. Ahorita lo veo, Víctor, tu avance. O sea, aquí hizo puente. Yo creí que se acababa el viernes. Pero estoy viendo que es la clase 16. Por acá, don Víctor. Ya tiene. Acá, miren. Trate de llevarlo al 100%, ¿verdad? Para que no tenga dificultades. Los evaluados lo puede hacer las veces que quiera para poder avanzar. Muy bien, entonces recuerden, ¿verdad? El curso se acaba el viernes. Perdón, el lunes, ¿sí? Para que después no vayamos a aparecer ahí el viernes que ya nos despedimos. Miren, ya para terminar, pónganme atención estos 2 minutos que faltan. Acá les presento una tabla, que es lo que usualmente pasa en las empresas, ¿verdad? Tenemos un sistema. Esa información la tiramos a Excel y la manipulamos. Entonces, esta información que tenemos acá es enorme, ¿verdad? Aquí le he puesto una gran cantidad de datos porque para eso son las tablas dinámicas. Y las tablas dinámicas, como le estaba explicando a don Víctor, esta es la base de datos. Miren, esta es la tabla. Si nosotros creamos una tabla avanzada, la estamos creando sobre la base de datos. La tabla dinámica tiene la ventaja que tú seleccionas esta tabla. Le damos, ahorita no se preocupen, ¿verdad? Solo es el preámbulo para mañana. Le damos insertar y le damos tabla dinámica. Aquí me dice que lo pongo en una nueva hoja. Y aquí construimos la tabla que voy a generar como informativa sin estar trabajando encima de la tabla principal o de la base de datos. Porque esta tabla se puede seguir llenando y nosotros aquí solo actualizando y poder trabajar. La tabla dinámica tiene el formato de que aquí tenemos los campos que vamos a elegir para poderlas crear, campos para crear filtros, el ordenamiento para ponerlo entre columna y filas y los porcent y las y las y las y los campos que se comportan como una sumatoria de valores, ¿verdad? De valores. Esto lo vamos a ver el día de mañana. ¿Preguntas hasta acá? No, de mi parte todo bien. Muchas gracias. Muy bien, Douglas. Entonces, recuerden, el curso se acaba el lunes. Avancen con la plataforma y primero Dios, nos vemos el día de mañana ya aperturando tablas dinámicas. Feliz noche. Feliz noche a todos. Mañana. Mañana.